Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Nos ponemos de pie y nos saludamos de lejitos unos a otros. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Especial celebración de la solemnidad de la Epifanía del Señor, en la que los invitamos a todos y a todas a que pongan todas sus intenciones sobre la mesa del altar para que se ofrezcan como hostia viva. Hermanos y hermanas, reconozcamos nuestros pecados ante la presencia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor. Thank you.
oremos. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito a las naciones, guíanos por la estrella, concede a los que ya conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborean sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás tú radiante la alegría, de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará. Cuando se volquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos, te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando la alabanza del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te adoren, Señor. Todos los pueblos que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de Rey. Todas las naciones.
al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo, se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación, se me dio a conocer este designio secreto, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús nació en Belén de Judá en tiempo del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que les había aparecido la estrella
y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorar. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraban. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en este domingo que estamos en plena Navidad y que irá hasta el próximo domingo con el bautismo del Señor, hoy celebramos la Epifanía del Señor, o sea, la manifestación de Dios a todas las naciones. Y hoy precisamente nosotros, cada una de nuestras razas, se ve representada en estas tres, en estos tres magos que vienen de diferentes colores de su piel, que representan cada una de nuestras culturas. Y hoy, después de que hemos escuchado, después de que hemos celebrado toda la Navidad, el nacimiento de Jesús, como les decía en la semana pasada, hemos celebrado el nacimiento del niño Jesús, hemos celebrado la Sagrada Familia, hemos celebrado la maternidad de María, hemos celebrado la Sagrada Familia, y hoy celebramos precisamente la manifestación del niño Jesús a todo el mundo. Es interesante reflexionar en estos tres hombres que representan la raza de todo. Vienen de Oriente. No pertenecían al pueblo de Israel. No eran judíos. No pertenecían al judaísmo. Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos vienen buscando a Dios? Y aquí viene lo interesante para cada uno de nosotros. Estos hombres eran estudiosos, expertos en el estudio de las estrellas. Y precisamente ese quehacer cotidiano de ellos, que era estudiar las estrellas, los lleva a ese encuentro personal con Jesús que se hace niño. Y lo más interesante es que ellos siguen esa estrella hasta donde la estrella los guía. ¿Qué quiere decir para nosotros hoy? Cada uno de nosotros, sin importar qué trabajo tenga, cualquier trabajo que usted sea digno, con el que lleva el sustento a su familia, es el medio para santificarte, es el medio para encontrarse con Dios, así como la estrella guió a estos tres magos al encuentro con Jesús. Asimismo, lo que tú haces, tu trabajo, te dignifica y te debe llevar a ese encuentro personal con Dios. Y es interesante que ahí, en ese encuentro con Jesús, hay que vencer unos obstáculos. Es la segunda idea. Los magos, cuando le vienen a consultar a Jesús, a Herodes, perdón, cuando vienen a consultar a Herodes, que dónde tenía que nacer el niño, que están buscándolo, tuvieron que vencer unos obstáculos. Porque Herodes estaba temeroso de que le iba a quitar el poder, de que le iba a quitar la fama, de que le iba a quitar su reinado. Sin embargo, estos hombres siguen la estrella. Y así nosotros en nuestra vida tenemos que vencer todos los obstáculos que se presentan en tu diario trabajo,
cuando ya quieres renunciar y quieres decir ya no más, ya no me aguanto estos compañeros de trabajo, no me aguanto este jefe, esta jefa. Sin embargo, ahí debes saber superar esos momentos difíciles. ¿Para qué? Para que por medio de tu trabajo llegues a ese encuentro personal. Por medio de lo que tú haces cotidianamente, llegues al encuentro personal con el verdadero Dios que se hace niño y quiere nacer. Una tercera idea. La estrella guió a los magos hasta donde estaba Jesús en el pesebre. Hoy, para muchos, y especialmente kids, niños y jóvenes, la estrella no es Jesús. La estrella no los lleva a Jesús. Para muchos niños y jovencitos y jovencitas, la estrella son las celebridades de Hollywood, los que son los actores, los cantantes, los deportistas, los youtubers, son las estrellas que supuestamente ellos seguían. Y he ahí el error de las nuevas generaciones. He ahí nuestra responsabilidad de saber guiar a las nuevas generaciones, que solo a través de lo que tú haces debe llevar a un encuentro personal con Dios, pero que sea Cristo esa luz que ilumina tu vida, que sea la luz de la fe iluminada por Cristo, que resplandezca en los momentos de oscuridad en tu vida. Por ejemplo, en esta pandemia, cuando todo mundo habla de miedo, cuando todo mundo habla de enfermedad, de muerte, tu fe debe estar puesta en Dios, en la Santísima Trinidad, de que Dios te cuida, de que la Santísima Trinidad te cuida y va a cuidar de ti y de todos los seres queridos. Que la luz de la fe no se apague ante el miedo de que nos han metido. Que debemos cuidarnos, claro que sí, con todos los requerimientos, pero no caer en el pánico que nos crean todos los medios de comunicación. Y una cuarta idea: estos hombres viajaron. Ese es algo importante. Cuando tú te encuentras con Dios, tu oración te debe mover a la acción, y es caminar, salir. Y es precisamente lo que hicieron estos tres hombres. Salieron, empezaron un viaje, empezaron una aventura que solamente el que tiene fe es capaz de continuar con esta aventura, porque el que tiene miedo prefiere encerrarse, quedarse en su sitio donde está cómodo. Pero nuestra fe nos saca de ahí donde tú te sientes cómodo, te saca de tu zona de confort. ¿Para qué? Para que te esfuerces, para que trabajes, para que seas una buena y mejor persona. Y finalmente, una idea más. Estos tres hombres trajeron y le ofrecieron a Jesús, cuando tuvieron su encuentro personal, lo mejor que había en los tiempos de Jesús, el mejor regalo: oro, incienso y mirra. Eran los tres metales más preciosos que había en aquella época. Hoy, tú, en tu vida cotidiana, ¿cuál es el mejor regalo que tú te das a ti mismo, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tu comunidad, a tu iglesia, a Dios? ¿Qué es lo mejor que le puedes ofrecer? Y tú dirás, ¿pero qué puedo hacer si estoy encerrado en la pandemia? He ahí la tareita. Esta noche, antes de irte a acostar, en tu oración personal, pídele a Dios que te ilumine. ¿Cuál es el mejor regalo que tú le puedes dar y que Dios espera de ti constantemente? Uno podría ser que lo escucháramos en medio del bullicio, pero tú, frente a Dios, frente a la Santísima Trinidad, pregúntale, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? ¿Cuál es mi mejor versión que yo puedo hacer de mí mismo, de mi familia, de mi comunidad y de mi iglesia, de mi parroquia? Que los obstáculos no me venzan, sino que cada día yo dé lo mejor e impulse a otros a dar lo mejor, a hacer la versión mejor de sí mismo.
Por eso hoy pregúntate, ¿cómo quisieras que tu familia te traten a ti? ¿Cuál sería el mejor regalo que tú esperas de los demás? Antes de que ellos te lo den, ¿qué es lo mejor que tú puedes dar para ellos? ¿Qué es lo mejor que Dios espera de ti? ¿Cuál es el mejor regalo que tú le puedes ofrecer? Por eso pidámosle a Dios y a María Santísima que nos ayuden a través de nuestra oración personal, a través de nuestra acción. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos dar? ¿Qué es lo mejor que Dios espera de cada uno de nosotros? Que Dios y María Santísima nos acompañen a ese encuentro personal con el niño Jesús que espera tus mejores regalos. Que Dios y María Santísima nos acompañen. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados en la luz que ilumina nuestro camino hacia el Padre, llevemos ante Dios nuestras oraciones. Por nuestro Santo Padre, Papa Francisco, para que tenga buena salud y sabiduría de corazón, mientras dirige a la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los líderes de las naciones, para que respeten la libertad religiosa y protejan los derechos humanos de todos los ciudadanos, inmigrantes y refugiados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por quienes sufren persecución religiosa, para que puedan practicar libremente su fe en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que tienen disminuidas sus facultades físicas, para que sean recibidos en nuestra comunidad de fe, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los niños y niñas de esta comunidad y del mundo entero, para que sean signo del gozo de Dios en su creación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Rogamos por la salud de María Villarreal, Isabel Montoya, David Montoya y por la familia Grajeda Nájera, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos también por el feliz aniversario matrimonial de Nando y Lupita García. Te rogamos, Señor. Oramos por todas las personas que sufren en estos días, por causa de la pandemia, los que están enfermos, los que han perdido sus familiares, sus seres queridos, los que están enfermos de otras clases de enfermedades terminales. Y oramos especialmente por aquellos que piden nuestras oraciones, por Marta Rojas, por la hermana de Mary Carrasco, por Lolo Sánchez, Carlos Urías, Marta García y todas las personas que se acogen a nuestras oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Rey de las naciones, tu luz ilumina a todos los pueblos de la tierra y los colmas de bendiciones.
Ayúdanos a permanecer fieles a ti y a ser luz de esperanza para los demás. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, los dones de tu iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por esos dones se representa, se inmola y se recibe como alimento Jesucristo, Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse en él, en nuestra carne mortal, nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pedro y Jesús Maldonado y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Marcos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en este día. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijas e hijos dispersos por el mundo.
a nuestros hermanos y hermanas difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. E hijas de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Del mundo.
Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para que la sangre de Cristo nos guarde por la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fielmente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas jamás que pueda abandonarte. Amén. Estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se anhela en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro.
Oremos. Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos, para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que subsiste, del que quisiste hacernos partícipes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse un momento. Queremos darle las gracias a todas las personas que nos apoyan, a nuestra parroquia, con sus oraciones, con su apoyo económico, enviando su donación dominical a la oficina o viniéndola a dejar o electrónicamente en online giving. Queremos darle muchas gracias a cada uno de ustedes y continuamos orando por cada una de sus necesidades. También les informamos a las personas que acostumbran a dar su donación por medio de sobres, que los sobres los tenemos en la oficina. Por favor, si usted recuerda su número, acérquese a la oficina de 9 a 12 y media de lunes a viernes para que pueda reclamar sus sobres. También les estamos informando que ya tenemos los boletos de la rifa, 10 espectaculares premios y el costo del boleto $5. Por favor, ayúdenos a venderlo porque necesitamos el dinero para pagar los biles de la parroquia. También estamos invitando a todos, como siempre todos los domingos, a todos los voluntarios que sirven en la iglesia, a pesar de que ha estado cerrada la iglesia, pero necesitamos que renueven su ambiente seguro, su entrenamiento de ambiente seguro Virtus, sea en inglés o en español. Por favor, ponerse en contacto con Julie Berry para renovar su Virtus. También queremos anunciarles que tenemos los CDs, unos CDs en español que José Antonio amablemente ha donado, y son de los cantos que él, de que su coro canta y ha compuesto. Tienen un costo de $10 y ese dinero va para la parroquia también. También están en la oficina. Estamos invitando al retiro el 30 de enero, ¿no? El 30 de enero, a todos los lectores en español que participen en este retiro, y los de inglés ya les estará informando la fecha. Le estamos invitando, va a ser por Zoom por ahora, ¿no? A no ser que nos permitan ya reunirnos más ampliamente, pero si no, vamos a hacerlo por Zoom. Solamente las personas que no tengan acceso a una computadora o un teléfono, pues buscaremos la manera de que ellos puedan participar de este retiro. Ya les estaremos informando más adelante. ¿Qué otra cosa más? La canasta de la colecta dominical está ahí a la entrada. Si usted quiere donarnos cualquier moneda, cualquier billete, realmente le apreciamos, porque sabemos que está haciendo su sacrificio desde lo más profundo de su familia. Alguien que esté celebrando cumpleaños o aniversarios en estos días, pónganse de pies, por favor. Otro aniversario, qué bueno. Alguien más, otro allá, qué bien, felicidades. ¿Cuántos años cumplen ustedes? 51. 51, felicidades. ¿Cuál ha sido el secreto? ¿Alguno de los dos es sordo para soportarse al otro? Bueno, ¿acá cuántos años? 14. 14, qué bendición. Con sus dos hijos. Con su hijo y su hija en el coro. Yo digo que esas son las parejas, la mejor catequesis para todas las nuevas generaciones, de que sí se puede vivir junto. Es una decisión. Por eso, antes de tomar esa decisión, hay que pensarlo, orarlo y meditarlo antes de dar ese paso. Así que felicidades a estas dos parejas que están celebrando un aniversario estos días. ¿Les queremos cantar una serenatica y algo? ¿Nada? No. Ah, el cumpleaños de su hija. Yo creo que ya va acercándose a esa etapa maravillosa que es los 15, pero todavía no los tiene. Así que happy birthday, felicidades, feliz cumpleaños. Nacieron todas las flores.
Felicidades a estas dos parejas y a esta niña que cumple años. Que el Señor los siga bendiciendo y que los proteja de esta pandemia y sobre todo del miedo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañen hoy y siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Vayamos en paz glorificando a Dios con nuestra vida. Demos gracias a Dios. Que tengan un día lleno de bendiciones. Igualmente.